¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Edgar Ortiz Malabasi, quien es profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchísimas gracias, Edgar, por venir desde Cartago. Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Para mí es un placer estar acá y compartir datos extremadamente interesantes a propósito de este proyecto que tienen ustedes ya en marcha desde hace unos años, Atlas Digital de Costa Rica. Particularmente vamos a hablar del 2014, pero antes de, de, de que hablemos del 2014 un poquito de historia. Eh, Edgar, ¿cómo nace este proyecto de Atlas Digitales? Bueno, nació alrededor de 1979, siendo yo estudiante consultaba un atlas en papel era bastante completo eran tal vez unas 200 diferentes tipos de mapas de, de todo lo que te puedas imaginar de, co, de, de Costa Rica de Costa Rica pero estaba en papel eh, ríos por ejemplo uno era ríos, ríos otro de pueblos, pueblos cantones distritos pero todo todo en papel lógicamente la tecnología llegó nos alcanzó y pasamos de papel a un formato digital Después de que yo regresé... ¿Cuándo, de hacer, ¿Cuándo se dio ese cambio ahí, Más o menos... Empezó, es como todo toda la tecnología, es paulatina. Yo creo que empezó en 1986, 1987, los primeros intentos. Todavía muy, muy rústicos, muy lerdos, muy, lerdo, muy prehistóricos, ¿verdad? En ese momento. En ese momento estábamos hablando de computadoras IBM. Eh, 486 o 126 y 10 megas de, de memoria ahora es, sí, es sí, increíble los inicios de la computación los inicios de la computadora ahora estamos en gigas ya no hablamos de megas sino gigas gigas de memoria RAM, gigas de memoria de disco duro todo eso hizo que lo que era la cartografía que era en papel pasó a ser ahora digital cuando se dio ese brinco, entonces identificamos la necesidad de tener datos para poder usar la, la tecnología. Y empecé a recopilar datos de, de diferentes capas geográficas de Costa Rica. Eso fue en el año 2000. Empecé a, a identificar diferentes fuentes y en el año 2000 publicamos el primer Atlas. En esa primera versión eran cerca de 39 capas de datos. 2000, 2000, 2000 primera primer edición. Primera edición en el 2039, capas de datos, bastante completo: cantones, distritos, ríos, poblados, zonas de vida, muy, mucha información, toda eh, cartográfica. Con el valor agregado de que en ese tiempo la información geográfica la puedes encontrar en diferentes coordenadas geográficas, en diferentes formatos de presentación, softwares. Y comenzamos a, a recopilarla y transformarla en un único formato que fuera universal para cualquier sistema de computación y programa de sistemas de información geográfica, y después también transformarla a una única coordenada geográfica. En ese tiempo, Costa Rica tenía dos coordenadas geográficas: Lambert Norte y Lambert Sur. Nosotros decidimos que toda la información iba a estar en una única coordenada, que fue Lambert Norte. En el 2004 seguimos con la misma idea y ya subimos a cerca de 69 capas. En el 2008... O sea, duplicaron prácticamente? Duplicamos. En el 2008 eh, sacamos la, la tercera versión y ahí llegamos a 99 capas. Y en esta última versión eh, llegamos a do, 103 capas, más wow. o menos. 103 capas de información geográfica de Costa Rica. Todo lo que te puedas imaginar. Eh, y siempre respetando ahora que fuera un, un mismo formato de, de software el mismo formato de coordenadas geográficas eh, el mismo borde borde de Costa Rica el mismo borde todo para que pudieras sobreponerlo uno sobre otro sin que te quedaran sí, espacios que cor corridos corrido correcto. correcto eso fue un trabajo bastante grande y en esta otra versión incluimos un archivo que se llama de metadatos Metadatos son datos de los datos. Es un sistema en donde vos puedes identificar desde el 2000 al 2014 qué ha sucedido con una capa, qué cambios le han hecho, dónde es el autor, quién lo hizo. Eh, porque no todas las capas las hemos hecho nosotros. Aquí tenemos contribuciones de, de muchas instituciones y de muchas. Casualmente personas. quería preguntar sobre eso y qué tan confiable es la información que ustedes reciben, Edgar. La, el primer paso que nosotros hacemos cuando te, identificamos la información es validarla, revisarla, ver que la, que, la, que la información sea correcta y después de que tenemos eso decidimos si se publica o no se publica dentro del Atlas. Lógicamente eso es el valor agregado más importante, porque en cartografía es diferente a sistemas de información geográfica. Cartografía, vos querés mapas y verlos, verlos bonitos, ver simbologías. En sistemas de información y esa información con mayúscula, lo que nosotros buscamos es tener información de las capas de datos. Para decirte un ejemplo, en cartografía le interesa el borde del distrito. Cualquier lo, distrito. Los límites, lo, lo digamos. Los límites del distrito. Eso le interesa a cartografía. A nosotros nos interesa la información que va ligada al distrito. Bueno, nos interesa ese distrito, el nombre, el código, cuánta gente vive, mujeres, hombres, viviendas desocupadas, es decir, toda la información de los censos. Y lo que nosotros hacemos es pegarle esa información al borde del distrito. Y eso lo hacemos con todos los distritos. Lo mismo hacemos con cantones, lo mismo hacemos con provincias. O sea, nos interesa más la información más que el dibujo. Y es por eso que llamamos sistemas de información geográfica y e información con mayúscula. Ese es el, el trabajo más grande y el valor agregado que nosotros tenemos. En el Atlas es que vas a encontrar eh, información de censo, información de índice de desarrollo social, por distrito, por cantón, por provincia. Toda la información que saca Mideplan o toda la información que SAS, saca el INEC, nosotros lo que hacemos es, es buscar esas tablas y se las agregamos. Y se las incorporan los, ustedes al, al, al Atlas. Exactamente. Y también tenemos que llevar, tener mucho cuidado porque se hacen distritos, pues se hacen nuevos distritos, eh, entonces hay que llevar el control de cuándo se... Cuando se crea un nuevo distrito, los últimos que se crearon fueron Catira, por ejemplo, allá en la zona norte hay uno nuevo. Catira. Catira, sí. No, ¿no? sabía no, yo. No, no sabías, ¿verdad? Ni yo tampoco. Eso me retrasó casi tres meses, porque en el 2012 el, el Congreso creó cuatro o cinco distritos y ya yo estaba casi listo para publicar y salieron cuatro. Cuatro de nuevos distritos. distritos. Entonces, tu, tuve que volverme. Interesante. A Permíteme hacer una ¿sabes? pausa, Edgar, y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Edgar Ortiz sobre el Atlas Digital 2014 de Costa Rica. Edgar, en esa, en esa historia que usted nos comentó en el segmento eh, anterior, variaron drásticamente los objetivos de 1979 con respecto a hoy día. Si, si, si recuerdo bien, de 36, 39 eh, fases uh -huh. a más de 200. A, a, a 100. El, en el 79 este, la tecnología no estaba todavía desarrollada, pero ya en el 2000 ya estaba madura. Y entonces ahí empezamos a ver la necesidad de tener la, la información. Y eh, fuimos avanzando de 36 a 69, a 99 y en este momento 100, 101 capas. 101. Eh, para, para medir las dimensiones de, de la cantidad de información en este momento son 3.8 gigas de datos eso es lo, lo que pesa inicialmente puede haber sido 100 megas algo por, por el debo estilo. preguntarle esto está el, el libre cualquiera lo puede acceder Sí, esa es una de las características de, de, del atlas es de uso libre eh, en las instrucciones de uso claramente está estipulado de que si bien el atlas hay que comprarlo lo que cubre son los costos de producción y, pero la información que está ahí es de, de uso libre. Y eso me lleva a contarte de los objetivos. El objetivo inicial fue dar información a los estudiantes de sistemas de información geográfica para que pudieran trabajar. Pero se escapó. O sea, la información era tan valiosa que se nos escapó y rápidamente empezaron a solicitarnos las bibliotecas, las universidades, estudiantes de tesis. Querían ilustrar trabajos. Vos ves un trabajo, bueno, hemos trabajado en el, en el de Monos, uh -huh. en el proyecto, proyecto Monos. Uh -huh. Todos los mapas que hicimos en ese proyecto son basados en el Atlas, o sea, cogimos la información, la procesamos y hacemos los mapas. Eso es lo que están haciendo los usuarios. Eh, ahora tenemos un, un usuario avanzado, yo lo llamo avanzado porque a ellos lo que le interesa es coger la base de datos y hacer sus propios análisis. Con la información que tenés, puedes hacer, sin exagerar, millones de mapas. De todo lo que te puedas imaginar, cambiar colores, cambiar simbología y combinar mapas. Puedes combinar mapas, ahora te enseño, por ejemplo, de volcanes con fallas, temblores y sacar un mapa nuevo. Riesgos. Puedes hacer un mapa de ríos y calcular riesgos de inundación. Eh, Puedes hacer el mapa de, de tipos de bosque, combinarlo con capacidad de uso y tenés entonces el mapa de uso o sobreuso del, del suelo. Qué maravilla. Todas las combinaciones que te puedas hacer. Cada capa de datos tiene, es como una hoja Excel. Cada capa de datos va a tener como una hoja Excel y ahí viene la información. Esa información que viene en la hoja Excel, igual que en Excel, puedes multiplicar una columna por otra columna, dividirlas multiplicar multiplicarlos, males de innovación y puedes hacer cuantos cambios querrás. Con esa, con esa información entonces puedes hacer miles de cosas, millones de más. ¿Cuánta gente está involucrada en este proyecto? Uf, hemos avanzado, yo creo que en este momento habemos con los estudiantes, con los egresados que han contribuido tal vez unas 60 personas. 60 personas involucradas de una u otra forma. De una u otra forma, desde el año 2000, ¿verdad? Desde el 2000, del año correcto. 2000, porque esto es acumulativo. El, el, el disco ahorita eh, tiene uh -huh. tres módulos básicos que lo podemos ver aquí en la interfase. Uno es un programa gratuito que lo puedes instalar en la computadora, es software libre, para poder ver la información. Después puedes... Des descargar la base de datos que es lo que busca el usuario avanzado que yo hablo uh -huh. quiere descargar la base de datos para hacer sus propios análisis y también tenés la sección de metadatos en donde puedes encontrar todos los cambios que le hemos hecho a lo largo de, de estos de, de 14 estos años, años. De 14 años para que veas la, la calidad de vamos a descargar bases de datos la, la cantidad de información por ejemplo, empecemos con Costa Rica. Uy, ese no es Costa Rica. Bueno, sí es Costa Rica, pero... Con área mar marítima incluida. El área marítima incluida. sea, te, te estoy diciendo ahí, bueno, esa información la tenés ahí, el área marítima de Costa Rica. Ahí puedes ver... Que eso es desconocido para la gran ah, mayoría. La gran Rica, mayoría de de exactamente que Costa Rica, ¿Cuál es el área de Costa Rica? 51.100 kilómetros no, cuadrados, eso es lo que sale. No, ahí... Eso da 580, cinco veces, mil, ¿verdad? 5 veces más en territorio marítimo. Correcto. Eh, por aquí está la isla del Coco, eso quiere decir que hay información de la isla del Coco, todo lo que te puedas imaginar de isla del Coco, cobertura, ríos, senderos, arrecifes, está incluido, por ahí está la isla del Caño, apenas se ve, pero igual hemos hecho la tarea de sacar toda la información de la, de la isla del Caño. Eh, si nos vamos a, a, la, a la área territorial, podemos empezar con con el mapa de, de, en el mapa de Costa Rica. La, el concepto del atlas es que vos tenés información y vas metiendo la información dentro de, el, de la capa o el, del mapa que vas a hacer. Ese es el borde de Costa Rica. Ese borde tiene la característica que es el borde que hemos usado eh, general para todas las capas. O sea, todos van a coincidir con ese borde. Lo actualizamos en el 2005. Eh, esto porque hubo cambios de la geografía marítima. Eh, se, se partió la isla Damas uh -huh. en el 97. Ahora ya se volvió a reconstruir la isla Damas, solo que era una espiga hacia un lado, ahora está hacia el otro lado. Eh, hemos detectado cambios en sierpe: han desaparecido islas, está desapareciendo Manglar se ha ido comiendo una isla que se llama Isla Zacate, Isla Coco, ya desapareció el 50%, eso lo registramos en el 2005. Eh, en la parte de Caribe eh, se rompió una barrera de Laguna Jalapa y ahora la Laguna Jalapa, que anteriormente era separada del mar, ahora tiene conexión con el mar. Entonces esos cambios los hemos ido eh, Todos registrando. ¿Cómo lo incorporamos a esos ríos, por ejemplo, Edgar? Eh, o poblados. Se poblados. poblados. Bueno, aquí vamos a inscribir poblados, pero te vas a llevar una, una, una sorpresa. Eh, aquí tengo poblados. Y esos es poblados. Qué impresionante. Es demasiado, ¿verdad? Qué impresionante. ¿No? Esos son todos los poblados y barrios que tenemos registrados. Fuera de su cobertura forestal. También lo tenemos. <laughs> ah, bueno, bueno. Sí, pero anda parecido. Ese es, sí. por ejemplo, ve el concepto. Esos son volcanes. Esos son volcanes. Volcanes de Costa Rica. Muchos de estos son extintos, ¿verdad? Pero ahí está los que están activos, pero todos son sí, volcanes. veo ve muchísimos. Veo muchísimos Y sobre todo aquí en el Caribe, que dice, ¡ay, volcanes en el Caribe! Volcanes del Tortuguero, claro. El casi. Tortuguero, bueno, aquel cerro Tortuguero que está cerca de él, se considera fue un volcán. Fue un volcán ¿verdad? Cierto, cierto. Fue un volcán. Ahí hay registrados 112 volcanes. 112 volcanos. 112 volcanos que los recuperamos de una publicación de, creo que vienen del geografi, el geodésico de Estados Unidos. Qué interesante. Eh, ahí es un buen ejemplo de lo que hicimos. El geodésico de los Estados Unidos usa el sistema, un sistema de coordenadas longitud y latitud. Nosotros lo transformamos al a oficial de Costa Rica que se llama CRTM05. Uh -huh. Permíteme hacer una pausa, Edgar. Ya regresamos. thank <laughs> you Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con el doctor Edgar Ortiz sobre Atlas Digital de Costa Rica 2014. Debemos de continuar haciendo demostraciones para que nuestros televidentes okay, puedan... Ahí, visualizar ahí está esto. La, la demostración que, que vamos a hacer es para que vea que todo coincide, que eso, aunque parezca muy fácil, es un trabajo muy grande. Hacer que todo coincida y calce geográficamente con las mismas coordenadas es trabajo sí, de, de y, años. Y, y, aquí, y aquí resalto la importancia de que todas las capas tengan el mismo borde, porque de eh, lo contrario no podríamos eh, superponer uno con otro. ¿verdad? Sí, eh, sobre todo en análisis, no crees que te sobre en pedacitos que exacto, no sabes que son. Exacto. Ahí están exacto. los volcanes, te va a poner los riesgos de erupción son los esa información viene del entonces el área Comisión el área en, nacional de emergencia el área en rosada no, nos indica el riesgo de erupción. de erupción entonces ahí ves el riesgo de erupción del Turrialba, que es este el, 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 el interior correcto el riesgo de erupción del Irazú. O sea, prácticamente toda la cordillera volcánica sí, central sí toda la volcánica central los otros <coughs> si no hay riesgos posiblemente <coughs> es que sean y, y cordillera guanacaste el relicto sí. de, de de volcanes por ejemplo Ves ahí Estamos el, hablando de volcanes inactivos. Volcanes bueno, inactivos, los relictos de, de volcanes en el Atlántico deben ser todos inactivos. Ah, pero si ponemos pueblos, entonces ya, ojo, ya puedes saber cuáles pueblos se ven afectados por una por erupción. riesgo de erupción volcánica. Y ahí es donde empiezan los analistas a decir, a hacer eh, riesgos, ¿verdad? ¿Cuánta población se vería afectada si el, el Turrialba hace una erupción? Entonces ahí ya puedes ver eso. Qué maravilla. Lógicamente saber los pueblos y poder ligarlo con población también. Eh, Qué maravilla. Lógicamente también tenemos geología. Viste que coincidió todo. Todo coincide. Todo coincide. A esa escala que lo estamos viendo no se ven las diferencias y si aumentamos la escala tampoco, porque nos tomamos el cuidado de hacer que todas las capas tengan el mismo borde. Entonces para los analistas eso es una maravilla. Para los cartógrafos eh, también, pero los cartógrafos, dependiendo ah. de la escala, no, no se va a ver la diferencia. ¿Podemos poner ríos, por ejemplo, y, el, y ver riesgo de inundación? Ríos, riesgo de inundación, este es ríos. Este esos ríos. Esos ríos, tal vez si quitamos lo de... La... Ahí están ríos y, y volcanes. como puede ver, esa es una cantidad de ríos enorme. Y eso es pura agua, Costa Rica es pura agua. Eso es lo que eh, nos indican esto. Bueno, es la escala... La escala engaña, pero podemos hacer una ampliación. Y aquí es donde... donde ¡Ay, qué maravilla! Donde podemos... Demostrar otra, otras fases, ¿verdad? Un analista puede. Decir, Aquí están ríos, quebradas, todo, riachuelos, todo está. Todo, todo, todo lo que acá. aparece en hojas. No necesariamente un río, propiamente Todo dicho. lo que aparece en, en, en las hojas cartográficas marcadas como ríos. Pueden haber ríos permanentes, ríos intermitentes. Correcto, etcétera. que en verano desaparecen. Te iba a explicar que un analista puede decir, no, yo voy a estar solo con Guanacaste, entonces solo extrae la información de Guanacaste. El software que se usa te permite. Eh, seleccionar por solo la provincia de Guanacaste y hacer una operación de clip, es un corte, como un, un sacabocados. Sáqueme un bocado de todo, solo Guanacaste y sáqueme solo los ríos. Entonces se concentra solo en, en los ríos de Guanacaste o en los ríos de Limón. Y así es para cualquier información. Esto es tan versátil que puedes hacer combinaciones de mapas, sumar mapas. ¿Qué, qué se le ocurre sumar un mapa? Claro. Si sí, puedes sumar mapas o claro. hacer operaciones lógicas de intersección de mapas, unión de mapas, eh, borrado. Todo cual, cualquier información matemática que se te pueda ocurrir en matemática la puedes hacer con... Riesgo de inundación, Edgar, ¿cómo lo podemos visualizar ahí? El riesgo de inundación, si existe, tendría que cargar la, cargar la capa. Para eso lo que hacemos es eh, añadir diferentes capas irnos a la base de datos. Como te decía, en este momento son 101 un capas y aquí está riesgo de inundaciones Correcto. 2014. Estos son los riesgos de inundación. Veo que es bastante amigable, Edgar. Sí. Que una eh, persona no, que no haya tenido suficiente experiencia previa... Eventualmente podría lograr eso, lo Esa que sería quiera. la capa de, de riesgos de inundación, que es básicamente, como puedes ver, en las llanuras de, del Caribe. Del Caribe, eh, Tempisque, y aquí veo también... ¿Cómo, cómo, esta, ¿Cómo visualizo ahí? Ah, bueno, Tempisque acá, correcto. Te, tempisque y también... ¿Y Parrita, por ejemplo? Parrita está acá. Excelente, ahí está, claro. Ahí está. Entonces son riesgos de inundación. ¿Cómo se hace eso? Eh, hay un modelo de elevación del terreno y vos des... Sacás los ríos y ves a ver, calculás qué tan plano es el terreno y la frecuencia de subida de, de avenidas. Dependiendo de, de la elevación del terreno, podés prever eh, si hay riesgo de inundación. Te voy a enseñar esa capa porque esa capa es eh, impresionante. Esta es. Esta es. Um, la capa de, de elevación del terreno. Qué maravilla. ¿Lo viste? Qué maravilla, qué maravilla. Eh, podemos sacar detalles y ver... Bueno, aquí está demostrado que los volcanes caen... Acá y todo en esos coincide. Sitios, Por ejemplo, sí, eso claro. es Talamanca. Claro. Este es parrita, lo ves aquí? Aquí es está quepos y aquí está parrita. Lo es que se ve muy plano, no se ve rugosidad <coughs> porque <coughs> es plano, pero ve aquí Talamanca todo eso. Claro. Estos son fallas. Esto que ves aquí son fallas. Fallas geológicas. ¿Lo ves aquí que se ve claramente que se ese corte así? <coughs> es una falla geológica. <coughs> ah, bueno, vamos a ver, aquí está fallas. Fallas geológicas de Costa Rica. Qué impresionante. ¿Ves que coincide la falla con esto que te decía que Ustedes tienen control de los usuarios. ¿Ustedes saben quiénes están usando esto fundamentalmente? Sí, sí, ¿Sí? por Gran seguimiento. Sí, porque nos, es, nos escriben. Yo lo que, para esta versión, lo que hice fue que creé un, una dirección en Gmail, que se llama Atlas Digital Costa Rica 2014. Eh, los usuarios me piden el Atlas a través de esa dirección y también contesto preguntas. preguntas. Los usuarios son, eh, en este momento he detectado eh, el SINAC, eh, estudiantes de universitarios que están haciendo tesis, gente de Mideplan, gente del ICE, eh, gente de, de empresas de, de estas de, de telefonía. Porque imagínate, ¿dónde vas a colocar una torre de telefonía? Claro. claro. Entonces usan el mapa de elevaciones. Ese mapa de elevaciones, para que quede claro para los, los que nos están oyendo y viendo, es un mapa en donde te dice por cada 30 por 30 metros de la superficie de Costa Rica, qué elevación tiene. Qué maravilla. De supuesto, yo no la hice. Qué la información viene de la NASA, en, cuando ellos tienen el monitoreado todas las elevaciones claro. de todo el mundo. Lo que pasa es que la NASA lo tiene en un sitio web, hay que bajarlo lo tiene un sistema de coordenadas diferente al nuestro, con mucho ruido, o sea, variaciones, errores. Nosotros lo bajamos, lo referenciamos, lo cortamos porque ve que coincide con el borde de Costa correcto, Rica correcto. y revisamos las fallas. Qué ¡Maravilla! Edgar, se nos ¿cómo? fue el tiempo. ¿Cómo eh, eh, cualquier persona que nos está escuchando tiene acceso a este atlas? El, el mecanismo es adquirir el, 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 disco el disco en la librería del tecnológico. En Cartago. En Cartago o escribirme al, a la dirección del Atlas. Atlas, eh, Atlas Digital, Costa Rica. Atlas, Costa Rica 2014. Atlas, Costa Rica 2014. gmail.com. Gmail gmail Muchísimas gracias, Edgar. Le agradecemos muchísimo y ojalá que pronto tengamos una quinta edición. Perfecto, en eso estamos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.